años que si yo no quiero nada. A las 6 de la mañana nos sacaron y nos rompieron la casa con todo. Eso es un hijo de perra. Lo que me dijeron fue que yo tengo lo mío y que allá, yo tengo lo mío allá. Yo dije, pero ¿dónde está la casa que tengo? Llévenme hacia allá donde ella. Y ahora no tengo nada, ni cama, ni nada, tú estás viendo. Ahora no sé ni dónde estoy, no sé ni dónde no puedo. ¿Y cuántos niños tú tienes, mi corazón? Tengo 3 niños, no sé cuántas partes más. Ahí te desbarataron todo lo que tenías. ¿Qué tiempo tú tenías viviendo aquí ya? A 1 año casi 20. 11 meses. 11 meses, lo mío es aquel pedacito allí. La estaba parando con pedacitos de Franklin Romero. Cogieron dinero para destruir todo esto aquí, ¿entiendes? Un abuso a las 6 de la mañana, mira esos 3 niños. Mira la mujer mía allí, donde está B, que nos dejaron sin nada. Apenas lo que pude yo sacar, ¿tú sabes qué? La televisión allí tirada y mira la maleta mía que estaría aquí al lado. ¿Eh? ¿Usted cree que es posible eso? ¿Esta era la casa tuya? Ahí, mire, vea. Mire cómo está toda la baña del hijo mío, todo tirado, ve la cama, todo. Me dejaron sin nada, con la ropa que tengamos encima. Mira la mujer mía con eso que está encima y ya. Dime, ¿eh? Todo lo del hijo mío, todo. ¿A qué hora ocurrió eso? A las 6 de la mañana nos sacan para afuera. ¿Eh? ¿Qué le decían ellos a ustedes? Que no, yo nunca vi aquí un fiscal y no vi a nadie con papeles ni nada para tumbar esto. Nada. Eso es culpa de Franklin Romero y Amica. ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Cómo se llama esto aquí? Villa Hortensia. La situación de aquí es, ya este barrio tiene 1 año y 6 meses y pico de coger. Aquí nunca había venido ni un policía ni nada. Aquí se han armado país de rebusitos y así, con policía también que tenían solares. Mira, ese era de un militar. Entonces, oye, ¿qué pasa? Aquí hubo un problema que tuvimos que sacar y el cabecilla de aquí de estos solares, que era Sandy, uno que andaba con una UCI, dándosele un matatán, que la policía, todo el mundo está claro, porque él le tiró a la policía y la policía lo agarran y después lo soltaron, ellos saben todo. Aquí lo que hay un compadreo de Baices de Chivato, esta tierra nos vendieron a nosotros todo. Aquí vivían, no veía, ahí hay Baices niños que vivían, mira el desastre que hicieron. Si ellos, nosotros estamos dispuestos a salir de la tierra, pero tienen que traernos un título, de lo contrario, que vengan para que nos fusilen a todos. Que de aquí para allá nosotros no nos digamos ninguno. ¿De quién son estos terrenos? Estos terrenos eran de Calalo, pero en realidad el chin de los de Calalo que tiene título es aquel donde está el templo, que yo soy criado y nacido en esta zona. Esto es, tiene papeles de lo mismo que nosotros hagamos, papeles de junta de vecinos y de todo, eso es lo que esto tiene. ¿Tú me entiendes? Y esto es lo que estaba un monte atracando y de todo. Y nosotros vinimos y ocupamos esto, hicimos casi de todo. Y la mayoría de solares se lo dimos a gente que lo necesitaba. Mira, ahí está la pámpara, uno chiquitito que tiene todos esos muchachitos ahí. ¿A dónde ya lo va a meter? Mira, todos esos muchachitos ahí. ¿Cómo se llama este sector? Este sector se llama sector Villa Hortensia, hacia abajo.